Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 386 del manga de Boku no Hero Academia. Y ha pasado uno de los momentos más épicos y más esperados por todo el fandom. No puedo creer que se haya hecho realidad. All Might finalmente está aquí. ¡Sí! ¡Sí! Todo está bien porque All Might está aquí. Madre mía, casi quiero llorar. Sí, eh, la ¿verdad? verdad, estuvo increíble. Su presencia es hasta la última página, pero madre mía, qué escena más épica el momento en el que aparece. Es que es divino, ¿ok? Jorikoshi God nos muestra la razón por la que mantuvo a All Might con vida. Y sí. bueno. Se vienen capítulos bastante épicos, lastimosamente se viene pausa de la Shonen Jump, así que va a haber que esperar, pero creo que va a valer cada maldito segundo. Ya vamos a platicar acerca del regreso de Goldman y todo esto, pero vamos poco a poco chicos, respiremos y comencemos con los spoilers. Pues muy bien, comenzamos directamente viendo a un grupo de policías que son los que estaban moderando los campos de batalla, por lo que rápidamente mencionan el hecho de que All for One se está moviendo muy rápido. Es por esa razón que deben de detenerlo y Tsukauchi pregunta si hay alguien cerca que pueda llegar a enfrentarse a él para retenerlo un poco más. Lamentablemente los policías nos mencionan que no hay nadie cerca que pueda alcanzarlo, así que F en el chat. Estamos perdidos. Pero la situación no se queda aquí, ya que es aún peor que esto. Debido a que no solamente tienen que preocuparse por el hecho de que All for One está yendo hacia Deku y si llega, obviamente tendrá muy difícil la batalla contra Shigaraki. No, no, no. Esto no es lo único con lo que tienen que preocuparse. Debido a que Dabi está haciendo de las suyas. Ya valió madre. ¿Se acuerdan que de hecho en la review pasada y en los spoilers pasados decíamos que Davy quién sabe en dónde estaba? Pues resulta que al parecer el calor en la zona en donde él está está aumentando. Debido a que a pesar de que el policía dice que supuestamente no deberían de preocuparse tanto, se nos muestra que en los resultados de análisis de Davy parece ser que está a punto de explotar. Claramente, a raíz de todo este problema, es como Tsukauchi les pregunta si acaso Endeavor ha sido derrotado. Porque, obviamente, sabemos que Endeavor estaba luchando contra Davi. Pero tranquilícense, porque realmente Endeavor todavía se encuentra bien. Lamentablemente, él no es capaz de detener la explosión de Davi. Es por esa razón que Davi está aumentando sin fin el nivel de la temperatura. De esta manera se nos comenta que desde que inició la batalla contra Endeavor, David ha estado acumulando calor, por lo que para este punto de la batalla solamente va a tardar 10 minutos en que comience una explosión masiva, la cual lamentablemente para los héroes va a cubrir 5 kilómetros. Por lo que la situación es muy preocupante, más que nada porque incluso los civiles que estaban en los refugios, que recordemos se quedaron atrapados en una zona específica debido a los infiltrados de All For One, lamentablemente quedarán envueltos en esta explosión. Y efectivamente, F en el chat por todos los que se encuentran ahí. De hecho, inclusive tenemos una vista al refugio en donde se encontraba la familia Todoroki, el cual todavía sigue derrumbándose por la intervención de aquel ayudante de All For One. Y bueno, algo que me parece interesante de todo esto es que justamente yo alguna vez mencioné que se me haría interesante que la familia Todoroki se reuniera para intentar salvar a Davi, o al menos en ese momento de su derrota eh, se vieran todos. Pero algunos me dijeron: ¿Cómo unos civiles van a ir al campo de batalla principal? Eso es imposible, Bash, te estás volviendo loco. Y miren que ahora las piezas se están juntando y bueno, técnicamente por lo que se nos dice, la familia Todoroki está a menos de 5 kilómetros, o sea, está dentro del radio de la explosión, por lo que tampoco sería tan difícil que lleguen de alguna manera al lugar donde se está llevando la batalla o el propio Davi con la pelea pues puede llegar a ese lugar. Entonces... Podríamos ver el reencuentro de la familia Todoroki sí. con Davi y podría ser algo bastante brutal, sobre todo porque bueno ahorita veremos que Shoto también va en camino, así que vamos a tener una bella reunión familiar. De hecho, un dato bastante importante con respecto a lo de los refugios es que un head menciona que deben de activar la salida de emergencia y salir rápido de ahí ya que se están derrumbando, lo que todavía ayuda más al hecho de que la familia Todoroki pueda ir y llegar con Davi, debido a que directamente pues ya se van a salir de los refugios y tal vez puedan llegar arriba. Pero bien, ahora sí continuando con la historia, vemos cómo es que regresamos con los policías, los cuales siguen muy preocupados por la situación actual de All For One, ya que nadie puede detenerlo y por más que intentan llamar a alguien, pues no hay resultados. Por otra parte también se nos comenta que actualmente All For One ya se encuentra lo suficientemente cerca de Deku como para incluso poder utilizar su quirk de teletransporte. No, God, please no. 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 Es por esa razón que no hay tiempo que perder y ya necesitan a alguien que interceda ahí. De esta forma, una vez que vemos a los policías Itsukauchi sin ninguna esperanza, entra una llamada en el comunicador para ellos. Y de esta forma cortan la escena, por lo que se van a tener que esperar un poquito para saber quién es, pero creo que ya lo saben, ¿no? Pero bueno. <laughs> Pero bueno, ahora sí, continuemos con lo que se nos cuenta, ya que ahora pasamos con la situación de Todoroki e Ida, los cuales también están muy preocupados por lo que está sucediendo, por lo cual Ida le pregunta a Todoroki si todavía puede usar... Fosford, ya que obviamente esto va a ser necesario para el enfrentamiento contra Davi. Es por esa razón que Todoroki contesta que sí, porque aunque está muy cansado, tiene que sí o sí estar preparado para incluso luchar contra All for One, si es que este se va a acercar a Deku. Porque lamentablemente Todoroki, aunque quisiera ir a derrotar a Davi, obviamente se tiene que preocupar por All for One, ya que es mucho más importante el hecho de ayudar a Deku, ya que es la última esperanza que tienen, y claramente, si una batalla tiene que salir victoriosa es sí o sí la de Deku o si no ya valieron todos. Por lo cual entiendo la situación de Todoroki, que incluso está tomando como de mayor importancia que el que All For One esté yendo con Deku. Pero bueno, a raíz de esto claramente Ida se encuentra algo preocupado por Todoroki ya que se nos menciona que probablemente su cabeza tiene que estar hecha un lío por toda esta situación. Es decir, estando en una guerra tiene que enfrentar los problemas que tiene su familia y Pacolmo actualmente es uno de los principales héroes que puede llegar a ayudar en ambos campos, por lo que muy complicada la situación de Todoroki, la verdad es que lo entiendo. Y de hecho todavía no sabe que su familia está en riesgo ahí con claro. la bomba esa de Davi, ¿no? De hecho, continuando con lo que se nos muestra en los spoilers, también se nos menciona que debido a toda esta conexión que están teniendo y el hecho de que Ida se siente muy mal por el momento tan difícil y complicado que está pasando su amigo, es decir, Todoroki, pues ambos comienzan a llorar porque obviamente están desesperados y ya no saben qué hacer, por favor. Son unos niños, unos alumnos de primer año, bueno, no, de segundo año, pero madre mía, o sea, entiendo que estén muy frustrados. Pero afortunadamente para ellos las cosas llegan a... Calmarse un poco, ya que ahora sí regresamos con la situación anterior de que alguien se había conectado al comunicador y de esta manera se conecta directamente con Todoroki e Ida. Y escuchamos que sí, efectivamente, la voz del comunicador es la de All Might. Una vez que comienza a hablar, se menciona que él está muy feliz de saber que tanto Ida como Todoroki están con vida y están técnicamente bien. Pero él dice que no tiene mucho tiempo, por lo que les dará un mensaje rápido, mencionando que ellos tienen que olvidarse totalmente de lo que está sucediendo con All for One, ya que ese no es su asunto y no va a ser su camino. Tienen que dejar de preocuparse por esa situación, debido a que les pide que ellos se dirijan directamente al campo de Davi. Y bueno, de esta forma All Might describe una vez más cuál es la situación en ese campo y por qué son requeridos tanto Shoto como Ida, explicando que a pesar de que Endeavor está enfrentando a su hijo Davi él no tiene el quirk ni la capacidad necesaria para contener la explosión que se llevará a cabo en esos 10 minutos. Así que ellos son la clave para detener todo esto. Por lo que sí, Ida va a tener la tarea de llevar a Shoto hasta ese lugar para que posteriormente Shoto se encargue de pararlo. A pesar de que se nos dice que Shoto está muy convencido de ir con All For One, ya que no quiere que que se vean más problemas, aparte de Shikaraki, Obviamente, All Might le dice Que tranquilo, todo está tranquilo Porque yo estoy aquí, recuerda, Ay. recuerda Entonces, básicamente All Might dice, All for One es mío Eso me encanta, la verdad eh, Dejándoles la tarea principal Tanto a Shoto como a Aida, de ir a detener la otra situación Que tampoco es que sea tan sencilla Porque sí. Davi está creando más problemas de los que debería de esta manera, ya con las instrucciones de All Might, observamos que Shoto dice que tal vez esto no será posible ya que los motores de Ida actualmente se han sobrecalentado. Pero en ese momento Ida dice que debido a la lluvia, estos se han refrescado un poco, por lo que tiene la capacidad de usarlos nuevamente y cumplir con el objetivo que le han encomendado. Que es llevar a Shoto hacia ese lugar. De esta manera observamos una escena realmente épica con Ida poniéndose en hombros a Shoto y preparado para ir al campo de batalla. En este punto también se nos muestra Stein. Que, como recordaremos, sí. lo vimos en el capítulo pasado. Y que al final de cuentas, pues no ha hecho nada y no sé qué va a hacer todavía. La verdad es que está muy fuera de campo actualmente, Stain. Eh, pero bueno, este comenta que actualmente ellos están comportando como verdaderos héroes, ya que están arriesgando todo lo que tienen por salvar a los demás. Siendo esto lo que Stein siempre quiso. A mi parecer esto nos está gritando en la cara que Stein va a hacer algo a favor de los héroes. Y creo que algo que todos hemos visto es que lo que puede hacer Stein es paralizar a alguien, a alguien importante y poderoso por algunos segundos. La pregunta es, ¿a quién? Candidatos, obviamente, All For One. Davi y Jimiko Toga, ¿no? Esos serían claro. mis tres candidatos para que estén los detengan. No sé cómo va a llegar, las distancias ya se resolverá de alguna manera. Una de las teorías que más me dejaron en los comentarios, y Liz lo dijo en los spoilers yes. pasados, es que Hawks tiene la sangre de All for One en su espada, por lo que ahí está una fácil, ¿no? Ya tienes la sangre. Solo chupadita sí. y listo, ¿no? De hecho, sí sería bastante importante para que pueda ayudar tal vez un poco a All Might, ya que Soul for One está rotísimo. Y creo que obviamente All Might sí va a necesitar algo de ayuda, ¿no? Eh, además de que sabemos que el mismo Stain y All Might ya tenían mucha relación desde hace varios capítulos atrás. Por lo que si realmente él resulta ser el que ayuda a All Might en esta batalla, se me haría bastante lógico y bastante bueno. La verdad. Pero bueno, después de ver a Stein, observamos que Ida le dice a Shoto que se prepare y observamos cómo salen disparados a través de varios edificios, viajando a máxima velocidad y obviamente dirigiéndose al campo de batalla principal. De esta manera ahora comenzamos con una especie de narración de All Might. En la cual se nos dice que actualmente All for One es mucho más poderoso. Cosa que les dijo el mismísimo Hawks. Teniendo algunas viñetas de este con Tokoyami que de verdad me duelen. Sí. Ya que Hawks todavía sigue consciente. O sea, a pesar de que lo ahorcaron, todavía sigue ahí ya sin queer. Pero ahí está, eh, abrazando a Tokoyami y diciéndole idiota, ya que obviamente se arriesgó de más. Claro. Y me impacta que, a pesar de que Hawks se puso en medio para proteger a Tokoyami, él sigue en pie. Y bueno, Tokoyami no lo soportó. Esto es totalmente impresionante. Esperemos que los dos pollos estén bien al final de cuentas. Solo son. Bueno, ya solo es un pollo en realidad. ¿Es... ¡Ay! Me quema, me lastima. Pero bueno, regresando con la situación, vemos que Old Might menciona que esta siempre ha sido su batalla. Él es el elegido para detener a All for One. Preguntándose si todo este odio que se ha generado, a final de cuentas, es culpa de Shigaraki. Y en ese momento, Sukahushi le dice a Old Might que tiene que escapar, ya que él no es capaz de parar a All for One. De hecho, en este momento, prácticamente no hay nadie que pueda hacerlo. Ante esto, observamos que Old Might sonríe, recordando aquel momento. Cuando Deku le preguntó a All Might si este podía convertirse en un héroe incluso sin tener un Quirk. A lo que ahora, si sí pasamos a la página final del episodio, en donde se observa a un All Might con el maletín del cual estábamos teorizando desde hace mucho tiempo, e incluso también su auto, que se llama Hércules, creo, ¿Sí? los cuales empiezan a desarmarse al más puro estilo de Iron Man y parece sin que empiezan duda. a formar una armadura sobre All Might. Mientras este dice su icónica frase: Ya estoy aquí. Madre mía. O sea, es que qué bello momento. Lo mejor, saben qué, es que en un video que de hecho subimos muy recientemente en un preguntas y respuestas uno de ustedes, no me acuerdo específicamente quién, pero si van a ver el video ahí estará, se los dejaré en la tarjetita. Pero bueno, en ese video justamente decimos esta teoría, es decir. El hecho de que All Might en su maletín estaba llevando una armadura y que se iba a transformar en Iron Man para enfrentarse a All for One. No sé cómo es que llegó a pensar en todo esto, pero madre mía, qué god. Quiero que pongas abajo en los comentarios, pero bueno, la verdad es que debo decir que me impresionó bastante y me encanta el momento. Es decir, la forma en la que All Might llega. Es ideal, porque claramente todos los personajes estaban desesperados, tal cual en aquel momento o en aquella noticia que se nos muestra, ¿no? Que había mucha devastación y él llega súper genial a salvar el día. En esta ocasión es lo mismo y es hermoso. Además, otra cosa muy importante es que ya sabíamos que la relación de All for One y All Might es ideal. Es decir, son el máximo enemigo de ambos. Por lo que considero que es muy correcto el hecho de que el último enfrentamiento de All for One. Suceda exactamente con All Might. Y, y la verdad es que estoy fascinada. Me, me encantó el momento. Fue una preparación brutal para esto. Es, es, es hermoso. Y bueno, yo quiero analizar eh, este capítulo porque a mi parecer es completamente redondo. Primeramente se revive a Shoto. Yo lo decía, Shoto no puede terminar claro. así. ¿Cómo lo van a dejar ahí? Pero a final de cuentas, él va a ser la clave para detener a Davi. Incluso podría llegar a salvarlo del sobrecalentamiento. No digo que se vaya a salvar, sé claro. que muchos quieren que vaya a morir. Pero el hecho de que Shoto va a estar ahí tal vez con un abrazo, muy probablemente, claro. porque el objetivo de Shoto es enfriarlo. Creo que nos va a dar una de las escenas más icónicas y tal vez tristes y desgarradoras del manga. Eso es un hecho, va a ser brutal. De hecho, algo que yo podría ver en este punto es que si realmente buscamos introducir a la familia Todoroki como tal, el mismo Atsuo y Rei intenten en algún punto ayudar a Shoto. Es decir, que este, debido al cansancio que ha estado generando a través de toda su batalla. Eh, esté a punto de rendirse contra la situación de Davi y es ahí en donde entren estos dos a ayudarlo, puede ser que esto llegue a suceder, ya tal vez sea muy loco, sí, pero hay una pequeña posibilidad y aún así, como tal, el momento de hermanos creo que va a ser brutal, me encanta. Si es que la idea de ver, no sé, como dices A la familia intentando enfriar sí, a la distancia Tipo Genki Dama, ¿no? Sería muy épico, la verdad O, sí, o tipo, como, por ejemplo, como cuando eh, Bueno, Goku se muere y aparece Gohan avent aventando el Kamehameha ah, Hacia okay, él, okay. Sí, sí, y sí. ellos por detrás Apoyando a Shoto, no sé, me gusta La idea. Sí, podría ser muy épico, sí, la sí. verdad Pero bueno, regresando Al tema Old Might, ¿qué demonios está pasando? ¿Cómo es posible que Old Might tenga una armadura robótica De Iron Man? ¿Quién la hizo? Yo creo que justamente como vimos en capítulos anteriores, se nos canonizaron las películas. Ahí tenemos la respuesta. Dave, creo que se llama el amigo de All Might, el mecánico de All Might, prácticamente, con la ayuda de Melissa. Se había planteado en esta historia que no quería dejar morir a All Might. quería obtener una manera de que éste volviera. Y como recordaremos, el guantelete de Deku lo obtuvieron según como el último envío de Estados Unidos antes de que se cerraran. Entonces ahí está la clave. Yo creo que este maletín también venía dentro de eh, los envíos. La única pregunta es, si esta armadura fuera ilimitada, infinita y demás, ¿por qué Mind no la ha usado todo este tiempo? Yo creo que como hemos teorizado también, esta armadura tendrá límite de tiempo. Va a arriesgar la vida de All Might. Y aquí también se podría venir algo que muchos han comentado. Que sería la muerte de All Might. Y la predicción de Sir Knight Eye de que tendrá una muerte desgarradora ante un terrible villano. Creo que todo empieza sí. a cuadrar. Incluso lo, mal, lo que se me hace malo es que podría morir All Might. All for One podría cantar Victoria y cuando se lance ya a seguir hacia Deku pues se acaba su poder también porque claro. hay que recordar que All for One también tiene límite de tiempo el objetivo de All Might ahora más que nada es retenerlo sí. y que se le acabe el tiempo porque ya también eh, All for One a ver lo chetaron con guión y guión sí, y más sí, poder sí. Este... Pero yo creo que tiene que tener un punto. Y creo que se va a ser el trabajo de All Might. De hecho, creo que en este momento sí vamos a ver el hecho de que All Might se enfrente contra un niño chiquito All for One. <laughs> va a ser muy gracioso, pero muy épico, muy muy interesante. Y eso. All Might con su Hole Buster. Exacto. <laughs> <así, ¿no? risa> una, una cosa que me llama la atención es que en Boku no Hero Academia no habíamos visto este tipo de armaduras. O sea, no sé qué le va a dar a All Might. Yo creo que lo básico sí. sería super fuerza. Si le llega a dar sí, sí. super fuerza, super velocidad y eso, con eso All Might destroza al mundo. Sí, claro. O sea, si aumenta su fuerza y velocidad, sabemos que All Might es un peleador nato. Uh -huh. Entonces, eh, si lo dejan controlar bien este poder, va a reventar a All sí, for sí, One. Sí. A pesar de que le pongan múltiples quirks. Pero claro. va a estar muy buena esta pelea. Ya me Sin muero duda. de ganas. Horikoshi, eres Dios, de verdad. Qué maravilla. Con eso cerramos el video, chicos. Capitulazo que se nos viene, me muero de ganas de ver qué es lo que pasa después. La verdad es que va a estar buenísimo el capítulo. Pero bueno, con esto hemos terminado los spoilers. Espero que les hayan gustado mucho. La verdad es que a mí me encantaron. O sea, pueden notarlo que nos encantaron. Pero bueno, recuerden que si tienen alguna teoría, pueden dejarla abajo en los comentarios. Y que si les gustó el video, dejen su like y suscribanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de esos spoilers y se enteren de que All Might ha regresado. Pero bueno, ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye! Adiós!